con un tema que parece complejo, pero que está bueno. ¿Cuál? Tratar y pensar. Dios, la religión. ¿Qué onda Dios entre los pibes? Ahí no, hay un informe. Bueno, cuando uno está en la trinchera, o sea, cuando está pasando algún mal momento, ninguno es ateo, todos se acuerdan. Voltaire decía una frase muy interesante que es que si Dios no existe, habría que inventarlo. O sea, que algo pasa con Dios. Vamos a pensarlo. ¿Eso lo vamos a ver en este bloque o lo vamos a ver en el ahora mismo? Bloque? Ahora mismo. Bueno. ¿Qué onda Dios? O sea, con todo el informe. Vamos a ver el informe primero y después, bueno, nos desasnamos un poquito y avanzamos. Vamos a ver el informe. Para algunos Dios es Maradona, para otros Messi. Hay quienes lo ven en Jagger y Richard, y para algunas señoritas, hasta Axel es un dios. Ahora, una vez que superamos la onda de la divinidad terrena, la pregunta aparece una vez más. ¿Los pibes creen en Dios? Ya lo sé, la cosa no es tan simple y nos plantea un sinfín de interrogantes. La falta de comunicación y las ensaladas religiosas que muchos jóvenes tienen hoy en día, ¿no genera que cada uno se arme un dios a su medida? La creencia en un ser superior que define nuestros destinos está tan arraigada en la cultura juvenil como lo estaba en la de nuestros padres. Entre los pibes, la antinomia ateos versus creyentes es tan popular como bosteros contra gallinas. ¿Ser creyente suma o es un descrédito frente a tus amigos? ¿No existe un prejuicio que marca que el que no cree es más cool que el creyente? ¿Qué? ¿Qué quieren que les responda a estas preguntas? ¡Ni loca! Para eso están los teólogos del panel. ¿Pero será de Dios? Bueno, voy a empezar. Belén, te sí. Tenés un nombre acorde, religioso. Me parece, religioso. Sí, bueno, tomé la comunión, estoy bautizada. Yo también tomé la comunión, me confirmaron. Sí, pero no voy a la iglesia. En general, me parece que lo que pasa hoy en día es que la gente está muy descreída de lo que es la iglesia. Sí, ¿por qué crees? ¿Cómo? ¿Por qué crees que hay descreimientos de la institución? Bueno, últimamente salen a la luz cosas relacionadas con la iglesia, en donde se involucran en ámbitos que no están buenos. Eso ya hay muchas, por ejemplo, muchos curas que violan chicos, esas cosas que son complicadas, y eso la gente lo hace alejar. Que no es el todo, ¿no? No, obviamente que no, pero salen casos que la verdad que es complicado. Son cuestiones. Bueno, entonces bueno, la gente... no necesariamente, digo, tenés que tener alguna religión para creer en Dios o no. Hay gente que, por ejemplo, en mi caso, voy muy poco al templo, soy judía y voy poco, me gustaría ir mucho más. Chao, chalón, Dani. Muchas gracias. Jonathan Toba. Gracias también. Gracias a todos. Gracias a todos por Dani. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me voy entonces porque no debería haber trabajado si es todo eso. La realidad es que me pasa en el caso personal que de repente creo un montón en Dios, pero no sé si me tomo todo el tiempo necesario para ir al templo como debería. Y eso no me va a hacer que crea más o menos en Dios. La realidad es que muchas veces ciertas circunstancias de la vida te hacen creer mucho más. Y te aferras más a las creencias, te aferras mucho más a lo que es la fe y buscas respuestas. Y también la típica, que te pasa algo malo y decís... ¿Y dónde está Dios? Vamos a un corte, no poné un stop ahí. Vamos a ir a un corte y en el próximo bloque la seguimos.